Busca más videos colocando el tema que necesitas seguido de mate 316 sin dejar espacio. Variables nominales son aquellas variables no numéricas cuyos valores no tienen un orden establecido. A ver, pensemos en variables cuyos valores son no numéricos. Aquí hay algunos, por ejemplo, la variable especies de peces. ¿Qué valores toma? Ancho beta, pejerrey, corvina y hay más, ¿verdad? A ver, ¿qué se debe cumplir para que sea variable nominal? Primero que sea no numérico y además que no tenga orden establecido sus valores. Acá, estos valores están dados por palabras, ¿verdad? La palabra ancho beta, la palabra pejerrey, o sea, cumple que son no numéricas. Ahora, que no tengan orden establecido. ¿Hay algún orden establecido entre estas especies? Después, por ejemplo, de la ancho beta, ¿estará un corvina o estará un pejerrey? No, ¿verdad? No necesariamente hay un orden. Para que se vea más claro, aquí voy a colocar una variable en la que sí hay un orden. Por ejemplo, en esta variable, nivel de conocimiento en Word, podría ser básico, intermedio, avanzado. Aquí sí hay un orden, porque después de básico sigue intermedio, después de intermedio sigue avanzado, ¿verdad? Listo. En este caso sí hay un orden, pero acá entre estas especies no hay ningún tipo de orden como si lo hay acá. Listo, entonces especie de peces cumple con ser variable nominal. Ahora, género de música, puede ser rock, salsa, rap, etc. Estos son sus valores. Como están dados por palabras, se cumple que es no numérica. Y además no hay un orden, ¿verdad? No hay un orden como si lo hay por acá. Así que, como no tiene orden establecido, también es variable nominal, género de música. Siguiente, la variable estado civil también es variable nominal porque sus valores son no numéricos y además no hay un orden establecido, por ejemplo, entre soltero y casado, ¿verdad? Después del soltero no significa que esté casado o viudo, etc. No hay un orden establecido como sí lo hay por acá. Listo. Estas variables donde hay un orden establecido y además son de tipo no numérico se llaman variables ordinales. En otro video se colocan ejemplos de este tipo de variables ordinales. Más videos en esta página cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemáticas de colegio, de instituto, de universidad. Lo único que tienes que hacer es hacer clic donde dice videos aquí y aparecerá la lista de reproducción con varios videos que necesitas.